Esto no existía hace 30 años en Capula. Capula es un pueblo alfarero donde se hacían alfarería utilitaria. Entonces, cuando yo llegué a Capula, yo ya traía adelantada varias exposiciones de calaveras en la ciudad de Morelia. Y bueno, cuando me vine a vivir a Capula, resulta que es un pueblo alfarero que sabe manejar muy bien el material, el idioma del barro, y pues fue relativamente fácil diseñar y trabajar con la gente de aquí. Las Catrinas es un trabajo social que yo hice y que ya dejé de hacer. Ahora me dedico única y exclusivamente a mi obra formal, que es la pintura y la escultura. Aquí se trabaja como buenos artesanos y como artista no trabajamos por encargo, casi por amor al arte, ¿no?